Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Cómo Hacer. El día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital para los usuarios de iPhone, el cual será solución cuando mi iPhone no agarra Wi-Fi. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. Hoy exploraremos las causas comunes de los problemas de conexión Wi-Fi en iPhone y proporcionaremos soluciones prácticas para resolverlo. ¿Por qué mi iPhone no se conecta al Wi-Fi? Puede ser que la señal Wi-Fi se debilita con la distancia. Si estás demasiado lejos del router, es posible que no puedas conectarte correctamente. Las interferencias, como paredes gruesas o dispositivos electrónicos cercanos, también pueden afectar la calidad de la señal. También puede ser un problema de contraseña o de autenticación. Ingresar la contraseña incorrecta o tener problemas de autenticación pueden evitar que te conectes a la red Wi-Fi. También puede ser un problema con la red Wi-Fi directamente. iOS puede detectar problemas con la conexión y proporcionarte recomendaciones. Por ejemplo, podrías ver mensajes como "No hay conexión a Internet". Toca la red Wi-Fi en la lista para obtener más detalles sobre el problema. Otro de los problemas podría ser un inconveniente con el router o con el módem. Verifica que el router esté encendido y que esté conectado correctamente al módem. A veces simplemente reiniciar tu router y tu dispositivo iOS puede solucionar problemas temporales. También puede ser un problema de ajustes de red incorrectos. Restablecer los ajustes de red en tu iPhone puede resolver problemas relacionados con la configuración de Wi-Fi. En iOS 15 o posterior, solamente deberás ir a Ajustes, presionar sobre General, luego en Transferir o Restablecer el dispositivo y luego Restablecer. Finalmente, pulsas en Restablecer ajustes de red. En iOS 14 o versiones anteriores, ve Ajustes, a General, a Restablecer y Restablecer ajustes de red. La actualización del firmware del router, asegúrate de que el router tenga la última actualización del firmware. Algunos problemas de compatibilidad pueden resolverse mediante actualizaciones. Soluciones prácticas para problemas de conexiones Wi-Fi en iPhone. Ahora que comprendemos las posibles causas, aquí tienes algunas soluciones prácticas. Verifica la señal y la contraseña. Asegúrate de estar cerca del router y verifica que la contraseña sea la correcta. También reinicia tu iPhone y vuelve a ingresar la contraseña. Explora las recomendaciones de iOS. Si iOS detecta un problema, sigue las recomendaciones proporcionadas en la lista de redes Wi-Fi. Si sigues teniendo problemas, pues comunícate ya con el fabricante del router o busca asistencia de Apple para que puedan ayudarte en el problema que estás presentando. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y si este fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.